Bueno, la problemática es que nosotros tenemos aquí en la carrera, vivimos en la carrera 44 con carrera quinta, calle 44 con carrera quinta del Cambuche Los Milagros. Hace 12 años, aproximadamente 15 o 12 años estábamos, estamos aquí, sabemos que estamos en un espacio público porque realmente no tenemos donde pagar un arriendo. Y con la cuestión de la pandemia, mucho menos tenemos como tener en el fondo de ahorro los 6 millones de pesos que están exigiendo para poder adquirir una casa digna. Entonces, nos vimos en la obligación de tomar nuestro, este previo del lado de, de la. Este previo de la calle Quinta, como era la entrada, la entrada de la finca de Chichiquintero y de varias personas que tienen. Su, es una entrada en una finca. Entonces nosotros estamos acá y se nos ha venido presentando un problema, una problemática con el señor Reinaldo Rueda, el señor que compró al lado de nosotros, el que limita con los terrenos de la quinta. El señor desde ahí se ha presentado unos problemas, se tomó, se salió, se nos cayó de, de lo que compró, de los propios que compró, se tomó tres metros, que ahorita si sí, seguimos allá adelante y se lo muestro, se salió hacia acá, hacia la carrera quinta, y entonces nos ha metido la problemática en la Secretaría, nos ha metido problemática para que nos desalojen toda la carrera quinta, porque según él tiene su proyecto de una bomba, de un ar allá adelante, entonces dice que no somos personas dignas de vivir por esta parte. Nos ha mandado amenaza, aquí vinieron hombres amenazando, eh, vieron unos muchachos que salieron y le partieron la cabeza. Eh, afortunadamente yo no me encontraba en el momento, estaba trabajando porque... Eh, no todos reaccionamos de la misma manera y el señor ha venido y siempre que viene es como amenazando y amedrantando. Hoy, 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 a la fecha de hoy, ¿qué le piden ustedes a la Administración Municipal? Bueno, hoy le pedimos a la Administración Municipal, debido a la, a la reunión que tuvimos con el inspector de policía acá y la determinación que él tomó fue que desalojáramos en el, en el tiempo de dos horas, que le desalojáramos los previos que tenemos habitados. Y entonces le pedimos al alcalde y al gobernador del César y, de, y al gobierno nacional que por favor tome carta en el asunto y nos colabore. Que nos, nosotros, si nos toca pagar una casa, que nos colaboren, que nosotros la pagamos. Si nos toca pagar por cuota, la pagamos. Si nos toca irnos para un pueblo reubicado, nos vamos. Pero que no nos saquen como unos perros, porque nosotros tenemos niños, tenemos personal de la tercera edad. Tenemos gente también discapacitada y entonces, ¿para dónde vamos? Mire, ahí está mi, car mi carretilla, hoy amaneció ahí, no pude salir a trabajar porque soy un reciclador, pasó toda la noche lloviendo, hasta en las horas de la mañana no pude salir a trabajar porque estábamos esperando la audiencia, hoy es un día que estamos apurados para la alimentación de la casa y entonces, ¿dónde vamos ahora mismo a sacar para en dos horas entregarle al señor inspector? los previos que tenemos alojados así como él quiere, y entonces se presentaron, claro, él vino con, con la autoridad, la autoridad no ha hecho ningún atropellamiento con nosotros, es solamente el acompañamiento, pero en sí, dos horas es muy poquito, y yo creo que eso no es la ayuda que se le debe dar a nosotros como si personas desplazada aquí habemos desplazado, aquí la mayoría de todos estos que vivimos en los cambuches somos personas desplazadas y personas honradas y trabajadoras.